Esteban Armando Félix Batista. ¿Sabes tú quién es ese? Ese es el famoso cabo que durante varios días fue víctima de un misterioso e intrigante secuestro, del cual como que la historia no cuadraba. Finalmente el hombre cantó y confesó, y con dicha confesión confirmó lo que algunos temían, pero de repente por prudencia no se atrevían a decir, que ese secuestro no era más que fruto de una especie de altercado que él había tenido con elementos con los cuales él andaba en malos pasos, y en efecto así fue, porque no se trató de un secuestro, sino más bien de un tumbe. Pero ¿cómo, señores, se puede pasar de un secuestro a un tumbe? Bueno, pues ahora mismo les explico. Ocurre que una noche, a finales de agosto, contado por él mismo, recibe una llamada, él y varios oficiales de turno y de patrulla, 10 en total, a quienes se les informa que hay unos elementos que van a llegar por un lugar X en una camioneta y que a bordo llevan unos cuantos alegres kilos de la sustancia aquella. Me estoy refiriendo al bendito polvo blanco. En efecto, ya con la ubicación bastante precisa, ellos deciden caerle a la bendita camioneta y cuenta el mismo cabo que cuando quienes conducían la camioneta se percataron de que tras ellos iba la policía, ingenuamente pensaron que esos policías los estaban siguiendo para capturarlos y ponerlos en manos de las autoridades, pero no. Anyway, ellos se fueron y dejaron la mercancía. Y eso era justo lo que esos oficiales querían. Con esto, frente a sus ojos, adivinen qué procedieron a hacer. Sí, eso mismo, se repartieron la mercancía. Y al cabo le tocaron, digamos, dos sacos en los cuales supuestamente había unos 10 kilos que él vendió un poco más tarde por unos 2 millones de pesos, aunque él mismo dice que se enteró que sus compañeros llegaron a vender la mercancía por valor hasta de 10 millones de pesos. Luego de eso, se dio un asunto y en efecto hubo un secuestro. Pero el secuestro se dio por diferencias en torno a este tema. Y adivinen ustedes quiénes secuestraron al cabo. No fueron los elementos que trajeron la sustancia aquella, no, 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 no. Más policías secuestraron al cabo. Y adivinen ustedes, y este dato no por un asunto de que sea comprometedor, sino porque se supone que el general Ten es una persona con don de mando, un, digamos, oficial de carácter y temido. Pero a pesar del carácter, a pesar de ser temido y a pesar de tener don de mando, esos 10 oficiales le faltaron el respeto al mayor general Ten, actual director de la policía, porque eso que ocurrió en agosto, oigan esto, eso que pasó a finales de agosto se dio mientras el mayor general Eduardo Alberto Ten era el director regional de esa comandancia que tenía bajo su responsabilidad a Barahona. Me refiero al famoso Comando Sur. He visto que hay gente que no ha querido dejar pasar ese detalle y ha comenzado a sazonarlo en una práctica que tiene como intención evidente enlodar la imagen del mayor general Eduardo Alberto Ten. Y yo me voy por otro lado, me voy por un aspecto que entiendo que es más importante. A pesar de lo fascinante que resulte esta historia por el tema del secuestro, que nunca quedó bien claro, pero que ya finalmente el cabo confesó qué exactamente era lo que había, yo quiero que ustedes sepan que esas historias de policías que terminan tumbándole mercancía a los elementos que están en ese mundillo, ese caso no fue particular. Ese caso no fue especial. Ese es el pan nuestro de cada día, lamentablemente, en nuestro país. Y es ahí donde mucha gente, al asimilar esta realidad,
cuestiona que lo mejor que le pudo haber pasado a la Policía Nacional fue que el presidente Luis Abinader estableciera el bendito fideicomiso que a partir de ahora la va a gerenciar. Y yo digo que con ese fideicomiso lo que se ha hecho es poner la Policía Nacional en manos del sector privado. Mucha gente lo niega, mucha gente no quiere asimilarlo, pero me voy a extender de manera más compleja en un análisis particular para explicar por qué ese fideicomiso es la llave para privatizar la Policía Nacional. Mientras tanto, el cabo Esteban acaba de confesar, acaba de cantar, que aquello no fue un secuestro, sino que más bien fue un tumbe y que por lo visto hizo bien el mayor general Eduardo Alberto Ten al suspenderlo a pesar de figurar como una simple víctima. Estamos de lunes a domingo en todas nuestras plataformas Impolíticamente Correcto, que es el canal principal rumbo a los 200,000 suscriptores. Estamos en el otro canal de Aneudy Santos. Estamos en Terradar 3.0. También estamos en Donde Se Cae el Show, nuestro programa de radio. Todo esto gracias a que tú nos cedes algo casi tan importante como tu salud, que es tu tiempo. Y la gente que quiere dar un paso más allá y que quiere que esto perdure, hemos habilitado nuestro Patreon. Dejamos la descripción en el link de cada video para que tú entres cuando gustes y aportes con lo que quieras. Así que gracias a todos ustedes y a su atención, seguimos creciendo. Margarita Cedeño ha dicho que tuvo que lanzarse porque esperando a Leonel Fernández se le iban a caer los dientes. Y Margarita, que se supone que es una candidata joven, a pesar de que fue dos veces vicepresidente y aspiró una tercera, pero cuando digo joven me refiero a que hay una gran cantidad de jóvenes dominicanos que van a votar por primera vez, que no solo no tienen referencia de los gobiernos de Leonel Fernández, sino que incluso a estos muchachos, oigan esto, a estos muchachos, Leonel Fernández les parece una figura joven. Muchos de estos recién salidos de la adolescencia que van a votar por primera vez no saben ni siquiera que Leonel Fernández ya gobernó tres veces. Y cuando cualquier candidato o precandidato, a raíz de esa realidad, comienza a hablar de Leonel Fernández, le está haciendo un gran favor, porque le hace publicidad de cara a esos jóvenes, pero también lo posiciona como el candidato a vencer, porque lo convierte en el referente. Por lo tanto, es un gran error por parte de Margarita Cedeño tomar a Leonel Fernández como blanco en su campaña, y mucho más aún cuando ella hizo una alusión recientemente en una entrevista que se dio en el Mañanero con el Boli, cuando al percatarse de que Luisín Jiménez fue vestido de verde, que es el color del partido de la Fuerza del Pueblo donde milita y lo dirige Leonel Fernández, ella lo que hace es que lo abraza y le dice, por aquí tenemos todos los colores, haciendo una referencia a una posible alianza con ese partido. A Leonel Fernández le beneficia enormemente que todos los candidatos y que incluso el gobierno comience a mencionarlo sistemáticamente. Porque, amén de pintarlo como el malo de la película, que quizás ya lo fue, por cierto, pero lo que hacen es darle publicidad. Y repito, hay muchos jóvenes ahí que no tienen conocimiento de los gobiernos de Leonel Fernández, otros que no saben que él fue presidente. Y de cara a ese nuevo universo de votantes, lo que Leonel Fernández necesita es que se les comunique que él existe. Si yo fuera Margarita, me manejara con el código humano de que eso fue en mi vida una relación o una página pasada. Una página de la cual, o una experiencia de vida de la cual no tengo por qué guardar ningún resentimiento, a pesar de que las primeras declaraciones que ella hizo
cuando se ya era ya más que evidente que no existía relación alguna, apuntaba a todo lo contrario, pero a ella no le conviene ni política ni personalmente mencionar a Leonel Fernández como su competidor. Así de simple, como que 2 más 2 es 4, pero me dicen por ahí que Margarita es el tipo de talento político que es un poco difícil de manejar. No imposible, sino más bien un poco difícil porque muchas veces, o a veces más bien, se le mete un cable. Pero miren, eso que ella dijo de que la hija iba a tener que elegir entre el padre y ella. Yo creo, Margarita, que ese es un tipo de chiste que no se hace. Yo soy abanderado de que la familia, o más bien a la familia, no se le expone en este asunto de la política. Porque exponer a tu familia en política es dar pie para que luego venga un desaprensivo o un loco, un volado, y tome precisamente ese elemento. Porque tú le diste pie. Le diste cabida cuando comenzaste a exponer a tu familia. Por eso, lo mejor, número uno, para evitar eso y para que si pasa tengas con qué reclamar, lo mejor es mantener tu familia a un lado de la política. Estoy contigo de lunes a domingo en el canal principal Impolíticamente Correcto y en el otro canal de Aneudis Santos. También estoy en Terradar, estoy en Donde Se Cae el Show. Pero eso es gracias al equipo que está junto a mí. Pero ese equipo se sostiene, se mantiene gracias a tu atención. Así que si eres de los que aún no se ha suscrito, caramba, ayúdanos a llegar a los 200 mil suscriptores en el canal principal. También puedes activar la campanita y compartir estos contenidos. Pero si eres de la gente que ya está suscrita y que quiere que esto perdure en el tiempo, un llamado especial para ti a que entres ahora mismo a nuestro Patreon en www.patreon.com/impolíticamente. Dejo el link en la descripción de este video para que entres y aportes con lo que gustes, cuando gustes. Gracias de antemano. Todo esto se sostiene gracias a que tú cedes algo casi tan importante como tu salud, que es tu tiempo.